Pueblo de mi patria, me presento a ustedes, después de haber cumplido con el deber que me impuse, alentado por el patriotismo y por el amor al deporte. Hoy más que nunca necesito ir al mar para demostrar que no todo está perdido. La incógnita de la ruta imposible estaba al frente. Ya nada me detendría. Se la consideraba la ruta imposible porque los que lo habían intentado habían muerto. El Leg 2 navega en un infierno que ruge. El océano, pese a ese rugir, está majestuoso. Hay una envidia en todo esto. Acá sucede algo, la historia se hace sus jugarretas. Acá está justamente vestido con el uniforme de teniente de fragata de la Reserva Naval. Imagínate lo que se gestó adentro de la Armada, ¿no? Con esto. Y yo he navegado con gente que, antes que nombrarlo a Vito Dumas, tocaba madera, agarraba llaveros. Era. Fue una calumnia gigantesca. ¿Por qué le puso Leg a sus dos primeros barcos? Muy buena pregunta. ¿Ustedes saben lo que es un secreto? Por una cuestión de tradición familiar, digamos que vamos a dejarlo en el cielo.